Y le dar gracias a la delegada institucional de Andesí, a la delegada institucional de Andesí, Jimena Villegas, que es además la coordinadora de este ciclo, aunque ya les dejo a continuación para la presentación de Enrique Domínguez. Muchas gracias, Jimena. Gracias. Julio, soy coordinadora contigo. Bueno, pues primero, muchas gracias por venir en este día tan estupendo. Y bueno, yo aprovecho para felicitar a las madres, que es el Día de la Madre. Y bueno, voy a presentar a nuestro ponente, Enrique Domínguez Álvarez. Él es licenciado en Química y en Bioquímica por la Universidad de Navarra, donde tuvo el doctorado hace muy poquito, realmente, en 2012, no es nada, en el programa de diseño, síntesis y evaluación biológica de medicamentos. Ha viajado por el mundo, ha trabajado en muchas universidades de Polonia, Alemania, Hungría y Rusia, y actualmente es científico titular en el CSIC y responsable de un grupo de investigación en el Instituto de Química Orgánica General en Madrid. Investiga en el diseño, síntesis y evaluación de la actividad antitumoral, antibacteriana y antifúngica de nuevos compuestos que contienen átomos de selenio en su estructura. Es autor de una patente y más de 35 artículos científicos. Y como digo, siempre es muy importante para nosotros los científicos el publicar en revistas científicas. Y además ha participado en 15 proyectos de investigación y, como es esto, en diversas actividades de divulgación científica. Así que, Enrique, muchísimas gracias por disponer de tu tiempo aquí en un domingo. Y nada, pues te dejo el micro y adelante. Muchas gracias por la invitación y a vosotros por estar aquí. Bueno, doy la palabra a Sánchez. Tras ser el título de ciencia en primera persona, pues quería también daros una perspectiva de lo que hago en el laboratorio. Lo que he hecho es dividir una pequeña introducción histórica para que veáis cómo se desarrollaron los primeros fármacos. Después os presento el proyecto. Les explico dónde se enmarca lo que yo hago y ya finalmente acabaremos viendo unas técnicas así más importantes que se utilizan en la investigación de nuevos fármacos. Comenzamos con la parte histórica. En esta línea, que he dividido en dos para que se puedan ver todo, podemos ver un poco cómo ha sido la historia de la evolución de la química farmacéutica desde los primeros registros escritos de remedios en tablillas, en sumerias y Mesopotamia. Pasamos por las medicinas tradicionales, papiros egipcios, Ayurveda, los grandes científicos greco-romanos como Hipócrates, Galeno, Plinio, Virgen, incluso la medicina árabe en la Edad Media. Y ya en 1817 se aisló la morfina, que fue el primer producto natural aislado que se utilizó como medicamento. Luego, la aspirina fue la primera síntesis química de un medicamento, pero no se utilizó como medicamento. Veremos luego hasta casi 1900. Se sintetizaron otros y ya finalmente por poner la penicilina. Fijaros que siempre hay 2 años entre que se descubre el medicamento, el compuesto y su utilización. La penicilina, por ejemplo, se descubrió en 1928, pero el uso clínico ya fue durante la Segunda Guerra Mundial. Hay otras técnicas, química computacional, el HPS, la secuenciación del genoma. La medicina se basa en el conocimiento que hemos ido recogiendo durante milenios, en las plantas, la medicina tradicional. El problema de la medicina tradicional es que, si bien las plantas son activas, tienen los compuestos activos que están en el mismo medicamento o parecidos, al final se pueden hacer derivados. Hay un problema que es que en las plantas no coleccionamos la concentración de los compuestos. Es la concentración que tiene el compuesto en una planta determinada. Por eso es peligrosa. Una cosa es, por ejemplo, que sería la medicina tradicional, tomarte una infusión, por ejemplo, una tila, una menta, coleos, pero ya hacer remedios contra enfermedades más serias es muy peligroso porque una tila no implica que sea seguro. Hay compuestos que son naturales, por ejemplo, el veneno de una serpiente, el veneno de escorpión, que te pueden producir daños. Esto es importante saberlo, porque los compuestos, los medicamentos que vienen de productos naturales,
responsables de la actividad son algunos se encuentran en las plantas y por eso es peligroso utilizarlas en control médico. Eso es lo que hacen las técnicas tradicionales, como sería la ayurveda, la medicina china, que tener con su cuidado con inducir problemas, por ejemplo, de patoxicidad. Si tomas una sustancia que es tóxica, elimina lo que eso te lo elimina, eso te acaba sufriendo, te acaba desarrollando la enfermedad. Pero bueno, no todo va a ser negativo de lo tradicional. También está saber popular, no se limita a la medicina. Las especias se utilizan porque tienen propiedades antimicrobianas, pero se utilizan sin saberlo. De hecho, si os paráis a pensar en las cocinas, en los países más tardíos, como los países árabes, indios, utilizan una grandísima cantidad de especies, que no se utilizan tanto, por ejemplo, en la cocina de los países más nórdicos. Ahora vemos un poco los primeros registros que tenemos de plantas medicinales, de remedios, tal, se basan en lo que son las tablillas numéricas en el tercer milenio antes de Cristo, están en los 1600, 3000 antes de Cristo. Se basaban en remedios, como veis, tanto en plantas, animales y minerales, entre los dos últimos en mucha menor medida. Los egipcios ya conocían, eran los funcionarios muy avanzados de medicina. Fijaos, 800 prescripciones médicas, un papiro de 110 páginas y 20 metros de largo. Se ha podido leer, interpretar, pero bueno, la escritura jeroglífica no se conoce todo. Hay cosas que todavía no se sabe qué son exactamente, pero sí la tercera parte de las recetas se han identificado con remedios que aún se siguen utilizando en medicina tradicional. De la época de la época romana, ya sabemos el juramento hipocrático, la ley. Pero podemos quitar, más exhaustivo, podría ser precisamente la materia médica de Dioscórides. Tiene 5 volúmenes y 900 fármacos recetas. Y en la Edad Media, seguro que todos conocéis a Avicena, de la película El médico que pasaba en el libro de Noah Gordon, pues este médico, en la película, escribió un canon que fue lo más importante de la medicina árabe, tenía 750 fármacos. Ahora vamos a ver cómo se obtuvo la aspirina, que fue el primer fármaco así sintético. Desde la antigüedad se conocía que la corteza de sauce servía para tratar fiebres, dolores, fiebres reumáticas, y se utilizaba con infusión de esa corteza como remedio. De hecho, en 1763, en Wallaston, un padre con una iglesia en el Reino Unido, hizo un pequeño ensayo clínico con el contagio de fiebres de su parroquia y también estas fiebres reumáticas. Se vio que la corteza era activa y se podía utilizar, pero que mejoraba cuando se mezclaba la corteza de sauce con la de cinchona. Pero en 1828 obtuvo la salicilina a partir de la corteza de sauce. Fijaros que los primeros años se obtenían por costos naturales y algo que se utilizaba. Ya a partir de más de 1850, cuando ya empezaron a hacer, se obtenían productos naturales y se hacían pequeñas síntesis a partir de ellos para tener derivados que mejoraban la actividad del producto natural. Sí, por ejemplo, en 1838, Rafael de Tilla obtuvo el ácido salicílico, extraído de la corteza, que era más activo que la salicilina. Y este ácido salicílico se empezó a utilizar, lo que se decía, del espacio de que se descubre la reacción. Y se utiliza la aplicación. Después, por eso es importante invertir en ciencia básica, porque muchas veces obtienes algo, pero en ese momento concreto no tiene una aplicación determinada, pero igual dentro de 15, 20, 30 años se encuentra una aplicación para ello. El problema del ácido salicílico era que era muy tóxico y un sabor muy amargo, muy desagradable, que hacía que el paciente no lo quisiera tomar. En 1853 se sintetizó la aspirina por primera vez, pero no se le dio aplicación. Antes de la aspirina, se obtuvieron otros medicamentos, que fueron la acetanilida, un analgésico también, antipirético. La mayoría de estos primeros medicamentos eran contra el dolor, porque era lo que más agobiaba entonces. El cáncer, por ejemplo, entonces casi no existía, es una enfermedad asociada a la edad. En aquella época se vivía menos, no se llegaba a desarrollar cáncer, pero lo que sí eran los dolores, gente que se partía un brazo, todas esas cosas
Era lo que necesitaban. Entonces, los primeros medicamentos son casi todos analgésicos o para bajar las fiebres. La fetanilina se obtiene por reacción a partir de la anilina, que es un producto secundario en natural, y se obtiene por acetilación en el grupo, que es un grupo acetilo. Esta acetilación es muy típica de los primeros medicamentos. Aquí, por ejemplo, el segundo fármaco que vemos, la fenacetina, se acetila este grupo nitro para formar una amida y también se añade aquí un grupo etilo. Estos problemas de estos fármacos son muy tóxicos. La anilina, se conoce el tropo, el monotipo de anilina, se metaboliza en todo el cuerpo anilina, porque es que el enlace, en caso de las anilinas, se puede romper. Luego veréis que los compuestos precisamente se basan en estas hidrólisis, pero en este caso la anilina es tóxica. Se une a la hemoglobina inactivándola como si fuese el monóxido de carbono y también produce cianosis. La fenacetina también producía daño irreversible de los crónicos. Lo que es muy curioso de la fenacetina es que se empezó a comercializar con medicamentos sin casa en saltos, que quedó en para decidir una aberración. Wagner no era en origen una empresa farmacéutica, era una empresa dedicada a colorantes. Y cuando hacían raciones por tener estos colorantes, que eran muy apreciados entonces, porque no había casi en esa araña, la seda, los colores naturales, que las tinturas usaban mucho dinero, eran artículos de lujo, que se dejaron, por ejemplo, el descubrimiento de América. Y se hizo un negocio muy próspero. El problema es que obtenían excedentes de compuestos, no sabían para qué utilizar. Dicen, vamos a buscar una utilidad. Ah, mira, esto baja la fiebre. Pues le pongo también, ahora nos parecería una aberración. Deberíamos un montón de ensayos de toxicología antes de hacer esto, pero era otra época. No se conocía tanto sobre los efectos secundarios. Volvemos a la aspirina, y aquí esto pues seríamos un producto de la síntesis de colorantes, el fenol, que se carbonata por formar el ácido salicílico ya de forma sintética en el laboratorio, sin tener que extraerlo del sangre, y por acetilación otra vez obtenemos el ácido acetilsalicílico. Tenemos una botella de aspirina, ¿vale? he tapado un poquito la fórmula, y la fórmula de la salicilina que vimos antes. Como curiosidad, hoy, a día de hoy, toda la aspirina que produce Valle se produce en Asturias. ¿Por qué? Porque la minería de carbón asturiano tiene el exceso de estos compuestos y los utilizan para la nación. Esto es como esta nación de acetilación, es muy sencilla. En mi instituto lo hacemos todos los años en los talleres de la Semana de la Ciencia. Se obtuvo por Felix Hoffmann y Arthur H. Eichenbrunn en 1897 a partir de esta reacción que os he inscrito. Pero su comercialización no fue tan fácil, porque el farmacólogo, que es el que evalúa los compuestos y decide si son activos para ser medicamentos, de Bayer, decía que iba a ser tan tóxico como ácido salicílico, no quería evaluarlo. Eichenbrunn y también Hoffmann presionaron mucho a él, porque claro, tenían familiares afectados de dolores y estaban interesados en que eso saliera adelante. Presionaron mucho, se empezó a hablar con la dirección de la empresa para que presionaran a Dresser para poder ya por fin evaluarlo, vieron que era activo y comercializarlo. Fijaros que las botellas no eran comprimidos como ahora. Así que daban el polvo y el compuesto activo. Es un poquito no tan concentrado y tal, y tú te hacías eso ahora también sería una cosa que no nos entra en la cabeza porque tienes el fármaco con la dosis, el comprimido. Son esas diferencias de la época que Marie Curie mismamente no sabía que la radiactividad era tóxica y se expuso a ella y tuvo problemas de salud. Esto se va aprendiendo con el tiempo. Otro ejemplo de los primeros medicamentos fue la morfina, que se obtenía del opio. Aquí tenéis esta imagen de aquí, son de la dormidera, los bulbos, y estos se hacen con unas pequeñas incisiones, y ves unas cosas blancas, no sé si se ve desde atrás, unas cosas blancas. Esa resina es como cuando el caucho, a veces tiene incisiones, hay el caucho. Esa resina se recoge, se seca y se sacaba el opio. Y veían
que se utilizaba como somnífero, como analgésico. De hecho, los chinos, por ejemplo, siguen utilizando los fumaderos de opio. En esta resina, la morfina es muy, muy concentrada. Fijaros, 9 al 14%. Ahora se pueden extraer compuestos naturales con concentraciones en mil partes por millón, e incluso partes por millón, gracias a los avances en química analítica. Seguro que todos habéis oído hablar del positivo de Alberto Contador, porque le enteró que eran 50 picogramos. Son 50 partes por millón, para que veáis lo bajo que pueden llegar las técnicas analíticas. Antes eso era impensable. Necesitabas un 10% de algo para poder aislar. Son los avances que va haciendo la ciencia poco a poco. Y si dentro de 100 años, seguro que lo que presentamos aquí hoy se ha quedado completamente atrás y habrá cosas muchísimo más avanzadas que no nos entrarían a nosotros sobre la cabeza. El opio se utilizaba como la resina, pero también se disolvía vino y especias para formar el lauda. Claro, el nombre de morfina, después partido, cuando fue aislado por Sertur en 1867, viene de Morfeo, el dios griego de sus sueños. Fijaros también que tardó, aunque se le interese, tardó 10 años en comercializarse. El problema de la morfina en general, de todos los opioides, es que tiene unos efectos secundarios graves, problemas respiratorios, genera tolerancia, o sea, cada vez necesitas más dosis para aguantar el mismo dolor, y eso se traduce en que genera adicción y luego dependencia. De hecho, en Estados Unidos hay que hacer la epidemia con los opioides. En este caso, se buscaba mejorar la morfina, buscar algo que no fuese tan adictivo, que fuese menos tóxico. Se intentó haciendo pequeñas modificaciones en la molécula. Por ejemplo, metilar aquí o aquí para tener codeína o tebaína. La codeína, por ejemplo, se utiliza en los jarabes contra la tos. También la heroína es la acetilación. Esta es mucho más activa, incluso mucho más adictiva, o sea, es peor. Y la oxicodona es oxidar este alcohol. Se van haciendo pequeñas modificaciones. Se quiere tener, que luego vean que en ese proceso es que se busca hacer pequeños cambios en la molécula. Digamos que eso sería como el farmacógeno, lo que es activo, lo que tiene la actividad. Y se busca cambiar cosas para tener derivados, moléculas similares, que intentan ser tan activas, pero menos efectos secundarios, menos problemáticas. Hay veces que los cambios son muy pequeños, hay dos veces que, por ejemplo, se parte la molécula por aquí y se utiliza un fragmento. Eso es un poco lo que se va haciendo en el diseño, que os explicaré más adelante. Y como veis, lo que os he explicado, la heroína también se tuvo en Bayer. Pero lo mismo, voy a caer en el olvido hasta que se Esto es un poco materiales. ¿Cómo se van obteniendo compuestos? Que se van generando librerías, que lo veremos más adelante. Ahora vamos a ver cómo es el proceso para generar un fármaco. Y os voy a decir lo primero, es que es muy largo, muy, muy caro. Esto es un problema. Fijaos, 2010 ya costaba desarrollar un fármaco completo. La media de todos los fármacos desarrollados ese año era de 1,2 millones de dólares, o sea, 1.200 millones de dólares. Ahora, 2018, con los datos más recientes, 2,2 millardos, 2.200 millones de dólares. Tenerlos serán 2.000 millones aproximadamente. Y además, no solo el coste, el tiempo. 10 años, los años 90, ahora 10, 15 años y va subiendo. Esto presenta varios problemas. Por ejemplo, cuando hay una emergencia como una pandemia, como hemos visto con el COVID, no da tiempo a hacer un fármaco. Hay que hacer tantos ensayos que, por mucho que forman los científicos, no pueden hacer todos los ensayos, porque además hay ensayos que son dosificados a largo plazo. Y no, si no a largo plazo, no puedes hacer un ensayo de necesitas tiempo. Eso es un problema. Esto. Voy a pasar para la siguiente porque veáis esto. El problema es, en primer lugar, de que las empresas farmacéuticas tienen que ser empresas
muy grandes, porque una empresa pequeña, con sede, por ejemplo, en Madrid, o tal empresa local, no puede pagar los 1.000 millones de euros para desarrollar un fármaco. Otra cosa es que se envían enfermedades que no son rentables, porque claro, si necesitas, si te cuesta 2.000 millones, necesitas vender 2.000 millones para recuperar lo que has gastado y luego empezar a ganar algo para poder, no es para ganar dinero la empresa, porque no quiero ser abogado, claro, sino es para tener dinero, capital, para invertir en la siguiente investigación que tenga. Esto, claro, hace que enfermedades se centren en las farmacéuticas. Las enfermedades de primer mundo, que afectan a más gente, cáncer, diabetes, enfermedades mentales, Parkinson, son las enfermedades más conocidas. Esto también es las enfermedades que las prefiero. Para la gente que tiene enfermedades que afectan a poca gente, las enfermedades obligadas o las enfermedades de tercer mundo, como parásitos, zoonosis, como la leishmania, la malaria, que no son rentables, las farmacéuticas las ignoran. Y eso es crear un dilema en el sentido de que necesitamos fármacos para todas las enfermedades, pero no todas las enfermedades pueden devolver el dinero que cuesta investigar y sacar ese fármaco. Y eso es un problema. Afortunadamente, la investigación pública puede compensar estas pequeñas lagunas, trabajar en esas enfermedades más olvidadas. Aquí os presento un poco lo que es el proceso. Es un proceso de ensayo, de error, repetición, pruebas. Pero lo primero que hay que hacer es obtener una librería, un conjunto de compuestos. Este conjunto de compuestos puede venir de distintas fuentes. Productos naturales, de plantas, como he sido casi siempre, menor medida de animales, organismos marinos. Ahora incluso están un poco la idea de los bacterias, microorganismos, hongos. Pueden ser simulaciones por ordenador, pueden ser biotecnología. La vacuna del COVID, justamente, entraría en la biotecnología. Los anticuerpos utilizados en las terapias inmunológicas entrarían también en la biotecnología. Luego, finalmente, lo que se ha hecho, por decirlo así, veo toda la vida, son unos pocos siglos, sería generar librerías químicas de compuestos, bien sea por síntesis química tradicional o con las nuevas técnicas de química combinatoria. Y una vez que tienes muchos compuestos, se evalúan y se cogen los más activos. Pongamos que, por poner un número 50, que esos 50, 100, se hacen más y más ensayos, porque estos primeros son de actividad y selectividad. Después hay que pasar a ver que, pues, que no sean tóxicos, que se absorban bien, que se metabolicen, se generan compuestos tóxicos, y muchos más ensayos que sería para ver de esos 50, cuáles son los 3, 4 mejores. 50 iniciales en el GIP, los 3, 4 siguen en el GIP. Y eso se sigue haciendo más y más y más y más ensayos para llegar al candidato que finalmente se somete a ensayos clínicos. La fase 1 sería lo que es conocer la dosis. De dosis que se puede utilizar en pacientes, en voluntarios sanos. La fase 2 sería ver el rango terapéutico, la concentración que necesitas utilizar para curar una enfermedad que no es nada. Y la fase 3 ya es 1.000, 2.000, 3.000 pacientes, ver si hay resultados. Y así al final llega un fármaco que hay que registrar, que también tarda uno o dos años, y después de registrarlo hay que monitorizar en la población general si sigue generando efectos secundarios, lo que se conoce como los fase 4 o post-venta. En cualquier momento, algo que viene mal y toca volver atrás, más todo es dinero, pruebas, muchísimo trabajo. Imaginaros que tenemos una librería de 1 millón de compuestos. Probar 10 compuestos puede cobrar 3.000 euros, o poner una cifra, pero que no me costaría, por ejemplo, probar 1.000 compuestos. Multiplicar eso por 1 millón. Los ensayos que haces aquí son más caros, más selectivos, todo es dinero. Muchas veces que falta muchísima financiación para sacar un fármaco. Y eso, claro, que solo está al alcance de las grandes empresas o de grandes proyectos.
Vimos que costaba 2.000 millones de euros. Un proyecto de investigación típico son 100.000 euros. Un proyecto ya más de excelencia con ser 1.000.000 de euros. Nos hace falta más allá de la investigación básica para poder llegar a esto. No lo puedo hacer cualquiera. Esa es la idea que quiero que ahora os voy a explicar dentro de esto lo que haría. Yo me centraría más en esta parte de aquí, intentar una pequeña colección de compuestos activos y ver si alguno de ellos podría pasar a ser inverso. Pero antes de ver eso, voy a presentar con los compuestos naturales cómo se tienen los compuestos. En el pasado se han tenido casi todos de plantas, pero quedan muchos por explorar: los microorganismos y los organismos marinos. Luego, la variabilidad es para recordar las fórmulas de los compuestos acetanilidas, eran fórmulas pequeñas, sencillas. Ahora vamos a ver algunos compuestos naturales complejos de organismos marinos. Y además, lo que explicaba antes de la mejora de las técnicas analíticas. Ahora no necesitamos un 10% del compuesto, los barcos, un barco, un millón. En España, por ejemplo, es una empresa pionera en investigación en organismos marinos, que es PharmaMar, que ha desarrollado el primer medicamento de origen directo marino. O sea que el producto tal cual se ha utilizado como medicamento, se ha hecho un derivado, que sería la travertina. Fijamos que la fórmula es muchísimo más compleja y se obtiene este organismo que es una ascidia. También ha obtenido otros dos compuestos, la lubinectedina, el cefalconcepcente, la pritidexina, mapirin, todos son contra cáncer. Primero contra sarcoma, cáncer de Barrett, segundo cáncer de pulmón y tercero para las mielomas. Este, por ejemplo, se ha aislado de este organismo marino que solo se encuentra en el mismo de este islote. Aquí veis las fórmulas mucho más complejas. Estas fórmulas no se nos ocurrirían nosotros, o serían también muy complejas. Lo que hacemos es buscarlas, ver qué hay en la naturaleza, y a partir de ahí nos empezamos a inspirar, a hacer cambios para sacar las colecciones de compuestos que se parecían. Ahora, como para recordar, antes de pasar a lo que es la optimización, lo que yo trabajo con compuestos que tienen átomos de selenio. ¿Por qué me he centrado en ellos? Porque si yo utilizo compuestos que son más clásicos, no puedo competir con una farmacéutica. La farmacéutica coge y saca millones de compuestos, pero si utilizo compuestos con elementos son poco conocidos, se conoce poco de su química, voy a hacer una pequeña minería de compuestos evaluables y tener unos resultados nuevos y intentar hacer un avance. Primero lo que hago es, en base a la bibliografía, diseñar los compuestos conservativos. Los planifico su síntesis, compruebo que lo que he obtenido en el laboratorio es lo que busco y se evalúa. Y esto es una serie de iterativos. Uno de los resultados vas haciendo muchas preguntas. Lo que os decía antes, que es el todo. Y al final me quedo con los mejores datos, que son los que se publican, los que dan patentes. Ahora paso un poco, por ejemplo, la bibliografía. Estos son los compuestos que son activos en el campo. Pues yo busco, veo los fragmentos que, por ejemplo, de este grupo, tengo un poco los fragmentos y tener ideas de ahí para empezar a tener una hipótesis de trabajo que sería diseñar estos compuestos. El selenio lo que tienen es que si se hidroliza este compuesto, se genera un compuesto con una carga negativa. No quiero decir, esa carga negativa le permite reaccionar con los compuestos de azufre que están de forma natural dentro de la célula, participan en procesos claves, por ejemplo, la cadena respiratoria mitocondrial. La idea es que eso pueda interferir con estos procesos y tener una actividad biológica contra el cáncer o contra las bacterias resistentes. Pero necesito que esto se hidrolice. Y esto me sirve porque, claro, si tenemos un compuesto con una carga negativa, no puede ser absorbido por el estómago, pasar a la sangre y luego ir al... Si está así, camuflado y dentro de la célula se rompe, sí puede hacerse así. Es como lo que se hace con un protofarma, administrar algo que es
No es el fármaco en sí, sino algo que dentro de la acción libera el fármaco de diferentes cosas. Pues, yo trabajo pues, principalmente sobre duestas, aunque tengo también algún selenonígido. Esto sería un poco pues, cómo se sintetizan. Lo que os decía de que vas haciendo librerías de compuestos con distintos grupos funcionales, variaciones aquí, para que luego se dé una química combinatoria. Pero claro, tú tienes en el laboratorio un solo banco. Fijaros que casi todos los medicamentos, la aspirina, el paracetamol, la acetilcisteína, todo lo que conocemos es diabetamina, esos son los bancos. ¿Cómo sabes que este sólido blanco es útil? Yo creo que es, y no es otra cosa. Pues tienes que hacer un montón de técnicas analíticas para ver qué es efectivamente lo que buscas a partir de la interpretación de los resultados lineales de todas esas células. Y luego llega el evaluar las células. Y por ejemplo, en tumores, lo que claro, en un cultivo celular no representa lo que tenemos dentro del cuerpo, pero en un tumor, pues, si ves que el compuesto lo disgrega y ataca el tumor, vamos, mira, es activo. Otro proceso que yo hago es intentar inhibir los mecanismos de resistencia. Que es, tenemos de forma natural en el intestino unas proteínas de membrana que cuando tú tienes algo que es tóxico, por ejemplo, imaginaros que coméis y ya tiene una pequeña cantidad subtóxica de un veneno, pues estas proteínas lo reconocen, no lo pasa, pero lo reconocen y lo vuelven a echar dentro del intestino para que no pase la sangre y no pase la sangre. Es un mecanismo natural de defensa que tenemos para que no lleguen los compuestos al hígado, pero claro, el gen que lo codifica, que está también en las células tumorales, que no dejan de ser células nuestras, y han descubierto que si ellos expresan este gen, lo pueden utilizar para expulsar el fármaco para la célula que no es agraria. Pues la idea es inhibir esas proteínas y que hemos hecho un ensayo de fluorescencia que se ve que la actividad de estos compuestos es hasta 4 veces superior al fármaco de referencia, que sería la base tiene. Un poco así para que veáis lo que hago. Y claro, una vez que tienes los resultados de apuntar, hay que empezar a ver, amigo, mi financiación no me da para esto, pero sí empezar a ver los resultados de pues, cómo atraviesan las membranas, que podrán, que tienen como profármaco, que la idea es que atravesase las membranas intestinales, se casase dentro de la célula. ¿Cómo es que es soluble? ¿Cómo se metaboliza? Asegurarnos que no produzca mutaciones. Son pequeños ensayos que se llama apoptosis. Absorción, destrucción, metabolismo, destrucción y toxicidad. Es como la primera fase de la investigación farmacológica de la toxicidad del nuevo fármaco. Y ahora volvemos un poco a la cuarta parte, que serían las técnicas usadas. En la química farmacéutica. Se había hablado de las librerías de compuestos. En el pasado, o ahora en los grupos de investigación pequeños, se tenían a través de la síntesis, que es dentro de un proyecto, de una tesis. Pues en tu carrera profesional son librerías pequeñas. Yo puedo tener a lo mejor 300 compuestos, o así, más o menos. Pero además, mientras todos tienen ese gremio, la mayoría, la diversidad es baja. Sin embargo, una farmacéutica va más allá, practica técnicas, hace medio combinatorio, veremos más adelante, y con eso puede tener librerías muy, muy, muy grandes, hasta con millones de compuestos. Sea una nota de farmacéutica. Farmamar precisamente tiene 350.000 organismos marinos en sus instalaciones y de ellos puede sacar los compuestos que tenga cada uno de ellos. Para que veáis la escala a la que trabaja la investigación básica y a la que trabaja la investigación en las grandes farmacéuticas. Vemos un poco la química combinatoria, lo que consiste es, claro, no hacer síntesis a lo loco y haceros un informe que te permita aprovechar más los reactivos, pues estás haciendo combinación. Tienes, por ejemplo, 3 reactivos diferentes, pues te sacas con 2 módulos, por decirlo así, tienes 6 combinaciones. Tienes 3 módulos, 9, aumentas las posibilidades de obtener compuestos. Las farmacéuticas quieren hacerlo de forma simultánea, o sea, no purifican. Yo, cuando yo busco tener un compuesto para asegurarme que la actividad que se ve
La pureza tiene que ser mínimo del 95%, pero ellos lo que hacen es hacer la reacción así, a lo bruto, lo que se entiende, eso lo prueban. Y lo que da actividad, cogen, lo analizan, ¿qué hay aquí? La isla, las cosas que hay que dar esa actividad, y luego van a ver cuáles son los compuestos que es responsable de esa actividad que no se manda. Es otro enfoque y otra escala. Entonces, es el que sería tener metas o hacer síntesis en paralelo. Para un pequeño ejemplo de lo que es la química combinatoria con la reacción de estadio, fijaos que aquí en cada línea hay un núcleo, el núcleo central, es que es un anillo de benceno, el núcleo central tiene una diferente sustitución. Estas van enfrentadas. Estos están en este ángulo y aquí tenemos tres. Deben tener distribuidos, como aquí tenemos uno, tres, cinco, tres sustituidos. Y luego, fijaros que en cada columna hay un grupo funcional diferente. Aquí una cetona, un éster y un grupo de nitrilo. Así, con solo cuatro reactivos, es cuando pues, se hace más eficiente y tendría también una buena actividad de estos primeros trabajos que publicados en el año. Esto es un poco como, no he hecho más cosas aparte de esto, pero para que se haga una idea, cuando tienes, puedes variar tanto aquí como aquí. Si aquí coges, mantienes constante el extremo y el final, y empiezas a variar en este extremo y pruebas, por ejemplo, todas estas cosas. Y ves, mira, los que más actividad tienen son estos. Muy bien, pues ahora cogemos estos cuatro, anclamos esta parte con estos cuatro, y vamos a probar otras cosas diferentes al otro extremo. Vas así viendo con esta combinación, con el análisis químico combinatorio, que esa pequeña escala que se vea el proceso, vas viendo con 32 reactivos, pues puedes obtener 240 compuestos diferentes. Un poco como para maximizar, lo que decía, el tamaño de la minería, para intentar ser exhaustivos y que de cosas que tienen potencial, pues no se te escape nada que pueda tener una buena actividad. Pero claro, esto lleva a pequeña escala, que se lleva mucho trabajo. Y te decía, cuando tienes una librería muy grande, pasa tu problema. Tienes que probar también muchos compuestos, claro, las farmacéuticas, por eso son desapropiados, para evaluar muchos compuestos a la vez. Y claro, puedes llegar a evaluar hasta más de 100.000 compuestos al día. O sea, es que somos una auténtica barbaridad, que para la escala, por ejemplo, el trabajo de los es enormemente la doy. Os he dicho que el proceso es muy largo. Se puede acortar de una forma correcta. Es cuando tenemos fármacos ya aprobados. Me explico. Aprobar un fármaco para usarse por primera vez requiere hacer todos los estudios de toxicidad, fertilidad, pero una vez que eso ya está aprobado, ya se sabe que eso se puede utilizar. Ahora pasa una cosa, que los médicos, una vez que eso está en el mercado, lo pueden recetar y pueden ver, a este paciente que tiene esta enfermedad junto con esta otra, anda, pues mira, el fármaco no está para la primera enfermedad de mayor utilidad por la semilla. Se hacen acciones clínicas que hacen los propios médicos y tan mal a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa? Que con esa fármaco ya se ha tomado, no tiene que pasar todo el proceso completo, que son 12, 17 años. Recordáis la primera diapositiva, del coste. Si no, es un proceso más corto, que empieza aquí, porque ya conocemos la dosis. Lo que necesitamos es ajustar el rango terapéutico de la segunda enfermedad y ya ver la actividad y registrarla. Claro, pasamos de 17 años a 3 años. Eso, sobre eso, por ejemplo, ¿qué se hacía con la pandemia del COVID? En vez de buscar un COVID, se cogía. Vamos a ver, todos los 10.000 fármacos se pueden haber aprobado, a ver cuál de ellos se utilizaron del COVID. Así se intentó hacer algo más rápido. Pero aún así, no daba tiempo. Se necesitan 3 años. Eso es para que veáis que lo que se hacía al principio de esa primera actividad al mercado, lo que hacía Barger hace 150 años, ahora es inviable totalmente, porque hay que hacer un montón de ensayos y mucho mejor pues así, porque ¿a quién quiere que por tomarse un fármaco tenga efectos secundarios? Nadie. Esto se ha hecho con muchos compuestos en esos fármacos, por ejemplo, la talidomida.
os sonará que hubo un escándalo en los años 50, 60, que era un fármaco que se utilizaba para un somnífero, un sedante, que se prescribía inclusivamente para mujeres embarazadas, pues, para aliviar los dolores de la gestación, o con los periodos al parto, pero claro, no se hizo una evaluación de la toxicidad por esto. Y luego se vio que en 1000 bebés en todo el mundo nacieron con malformaciones causadas por la calidad de la muerte, esto es teratogénica. Claro, es importante plantearse todos los esquemas y hacer que estos ensayos, afortunadamente, para aplicar estas cosas, se hicieran más exigentes. Pero claro, a lo largo del proceso de... O sea, todo tiene su parte buena y su parte mala. ¿Qué es lo que pasó con la talidomida? En Israel, en los años 70-80, una vez que había pasado el escándalo, un médico que tenía un enfermo que no podía vivir, probó absolutamente todos, y acetinas, y de todo lo que había, y nada se olvidó. Y claro, la talidomida es absolutamente emocionante. Mira, te la voy a dar, tienes que tener en cuenta que tienes estos efectos, pero te la voy a dar porque me dijo, pues vamos a ver qué pasa. Y el que está enfermo lo que tenía en la lepra, por las úlceras, los dolores que tenía en la lepra, pues no la dejaba dormir. Claro, cuando cogió y dice, mira, he podido dormir por primera vez en meses. Y no solo eso, es que se me están reduciendo las úlceras. El médico se dice, oiga, o sea, aquí, vamos a ver qué pasa. Y cogió a más pacientes que tenían esa enfermedad, se administró, evidentemente, con las conseguidas. Tened precaución, no tengáis hijos ahora, las precauciones. Y yo, en estos activos, cogieron, empezaron a estudiar un fondo y ahora la talidomida, en vez de utilizarse como sedante, se utiliza para el tratamiento de la lepra y también para el tratamiento de ciertos cánceres resistentes. Otros ejemplos, de sildenafil, la Viagra, todos conocemos, la Viagra se estudió como para fármaco para la vagina de pecho, el sildenafil. Pero claro, no tenía la actividad suficiente, pero pasó todo el proceso. Y vieron que uno de los efectos, precisamente, que reportaban los voluntarios, hombres, era, oye, es que me pasa esto. Pues hasta tenemos... Claro, vieron lo que ocurría y dicen, anda, pues mira, se puede utilizar este compuesto, puede utilizarlo también los iniciados, utilizar para el tratamiento de la experiencia. Así, el minoxidil originalmente se utilizaba para enfermedades respiratorias, pues se vio que los voluntarios, en los tratamientos capilares para tratar la alopecia. La aspirina, pues, que se utiliza para prácticamente todo. Pues, esto es por utilizar fármacos conocidos y antes para tratar nuevas enfermedades y de forma más rápida, acortando el proceso. Bueno, pasamos a la química computacional. Lo que utiliza es programas por ordenador para simular y acortar ese proceso. Pues en vez de sintetizar 1000 compuestos, poner una cifra, vamos a sintetizar 100 y con los datos de esos 100 hacemos simulación de que igual es pulsa más azul. Esto se puede utilizar para diseñar fármacos, para ver cómo tocar las proteínas, los ciclos de los días siguientes, establecer relaciones de estructura de actividad, predecir actividad biológica, textos mínimos más modificados, o simular la toxicidad. En las enzimas, si las conocéis, tienen como intento activo en el que encaja el sustrato. También es un modelo de llave, cerradura. Pues imaginaros esto, sí, tendré tal cual, no es una llave de cerradura, pero realmente se ha visto que no es exactamente así, pero es parecido. Es dentro de esta forma y cuando se une con el centro activo, se cambia la conformación de este, cuando la formación nueva nace, ya se forma lo que es la llave de cerradura, pues se cambia la conformación. El tema es que esto se puede utilizar para ver cómo los compuestos se encajan dentro de la proteína y llama. Pero hay que tomar los datos con pinzas, como todo en ciencia, porque por un tema, que es que las estructuras de las proteínas
se conocen por, gracias a la cristalografía de Brian Chicks. Y hay que tener en cuenta que el cristal que tienes en el tubo de ensayo puede tener una conformación ligeramente diferente que la conformación que tiene dentro de nuestra célula. O sea, ese cambio va a ser pequeño, muy pequeño, pero puede hacer que, si vamos a hacer un ajuste nanométrico del rendimiento compuesto con el centro activo, no termina de estar tan bien. O sea, pero también, por ejemplo, mis compas también hay que tomarlos con pinzas, porque va a ser lo mismo la actividad en una línea celular, la actividad que luego tienes que ir en modo. O sea, todos los resultados tienen que ser sometidos a un juicio de crítica. No quiero criticar con esto, pero si no, darte una visión crítica que esto que se analice todo en profundidad. Me gusta más la inteligencia artificial porque la química computacional simplemente analiza, encaja o no encaja. La inteligencia artificial, por poner el mismo ejemplo, dice encaja, no, pero encaja de esta forma y lo comparamos con este dato experimental. Entonces, con alguna corrección, o sea, no es el dato de encaje o no encaje, sino que hace una corrección y el algoritmo de inteligencia artificial hace que vaya aprendiendo y vaya mejorando las predicciones. Por eso me parece más acertado que la química computacional en el mundo. Pero se puede utilizar para más cosas, no solo para ver cómo encaja el compuesto en toda la proteína aliada, sino pues, para predecir la toxicidad, para predecir incluso síntesis. Hay compuestos naturales que son tan complejos de obtener, necesitan rutas de incluso hasta decenas de pasos para llegar a ellos. Pues eso te puede ayudar a diseñar esas rutas en base a todas las rutas sintéticas que tiene almacenado el programa dentro de su sistema. Esto va, es como una mejora de la química computacional. Hace 10, 15 años que no existía casi inteligencia artificial, o sea, en la química computacional veías estos inconvenientes que ves aquí. Ahora con esto, yo creo que va a dar. Estamos en cualquier pañal, se ha dejado mucho más investigación, pero creo que la medicina en el futuro se va a cuidar bastante de eso. O sea, es una opinión así personal. Y bueno, como epílogo, ya para acabar, después les he venido diciendo que el alto coste de desarrollo de los fármacos, pues no podemos competir con las grandes empresas, no tenemos 2.000 millones para trabajar en el salud de un medicamento X. Pero sí podemos, tenemos unos nichos en los que podemos trabajar, no todo va a ser negativo. Estos nichos son las enfermedades huérfanas, que claro, si nosotros no investigamos en ellas, estima investigar en ellas, ¿vale? Una cosa son las enfermedades complejas, porque estamos hablando de química computacional, inteligencia artificial, una diana, pero muchas veces se nos olvida que el cáncer a lo mejor no tiene una diana, tiene 10 o 20. Y no te puedes hacer de desarrollo de un fármaco solo en una diana. Necesitas una aproximación multifactorial. Otra cosa es la síntesis de compuestos que tengan elementos, bueno, pues para llamarlos metálicos, pero también vamos a llamarlos exóticos, menos conocidos, que se conocen en su síntesis, su actividad, que es un poco la aproximación que hago yo. Y bueno, también se pueden hacer las colaboraciones con las farmacéuticas a través de figuras, por ejemplo, los spin-off, las patentes. Bueno, pues con esto acabo la presentación. Muchas gracias por vuestra atención.